Maynor Adolfo Cruz Flamenco, de 34 años de edad, originario de Tegucigalpa, Honduras, egresó recientemente de la carrera de Ingeniería Eléctrica en el Instituto Tecnológico de Hermosillo. Desde muy joven tenía el sueño de cursar estudios profesionales y en esta capital logró hacerlo. El 4 de noviembre del 2015, Maynor ingresó a México como indocumentado para buscar a su hermano en Hermosillo, quien también llegó a territorio azteca de manera ilegal para cruzar a Estados Unidos. Su hermano atravesó casi todo el territorio nacional en tren, pero al llegar a la capital sonorense, sufrió la amputación de sus piernas al caer de uno de los vagones. Vine en busca de un hermano que tuvo un accidente y lo encontré, gracias a Dios. Y pues ya estando aquí ya con él, pues darle apoyo moral para que pueda salir de recuperarse pues emocionalmente de su accidente. A Maynor Adolfo le gustó mucho la calidad de vida, las oportunidades educativas y laborales en Hermosillo, por lo que decidió tramitar su estancia legal ante el Instituto Nacional de Migración, proceso que llevó 7 meses. Posteriormente, platicó que ingresó sus documentos en el proceso de admisión en el ITH y que fue aceptado para estudiar la carrera de Ingeniería Eléctrica. La verdad que el proceso fue duro, difícil, porque pues solo tenía el apoyo de mi hermano, pero yo me tuve que costear todo, pues el transporte, la adaptación a la nueva ciudad. Pero gracias a Dios, pues se cumplió el objetivo y se logró. Mencionó que desde hace un año trabaja en una empresa que fabrica paneles solares, en donde puede emplear sus conocimientos adquiridos en sus estudios profesionales. Además, se encuentra en la elaboración de su tesis para titularse. Con imágenes de Ana La Bandera, Alan Rubio, Mega Noticias.